Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto para nosotros arrancar con el programa La Noche al Día. Como siempre, vamos a saludar a todo el país, haciéndole la invitación para que se quede con nosotros los siguientes minutos. El número al que se puede comunicar con nosotros, 720-50-222. Hoy tenemos dos entrevistas muy importantes. Una de ellas es desde Argentina, desde Buenos Aires. Y la verdad, para nosotros es un gusto poder establecer esto, porque vamos a precisamente establecer el contacto con la autora del libro Trolls S.A., la industria del odio en internet, a propósito de toda la dinámica, todo lo que significa el tema de las redes sociales, el tema de la aparición de los trolls, el ejercicio, cómo vienen operando, cómo se maneja y todo el movimiento prácticamente en distintas facetas de nuestra vida. Nosotros vamos a hablar con la periodista docente argentina Mariana Moyano desde Buenos Aires, Argentina, precisamente estamos ya en contacto con ella. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, es un gusto que podamos establecer este contacto, esta entrevista. Gabriela te saluda desde La Paz, Bolivia. Buenas noches. Hola, Gabriela, buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo muy grande. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mariana. Y quiero empezar la entrevista precisamente haciendo referencia a un contexto en la región, en América Latina. ¿Cómo ves tú los cambios que ha sufrido la región, América Latina, a partir precisamente de lo que ha significado la erupción de las tecnologías de información y comunicación? Este cambio en el modelo comunicacional que venimos señalando. Mariana, por favor. Bueno, hay muchísimas aristas para abordar el tema. Yo estoy en este momento preocupada o ocupándome mi tiempo y mi investigación en básicamente dos o tres. Uno, me parece que es algo muy importante, y es que decimos que con la llegada de las redes sociales y todo lo que conocemos, se ha democratizado el esquema de medios o se ha democratizado la información. Y a veces confundimos sobrecarga informativa con mayor nivel de conocimiento. Me parece que si bien las redes son un nuevo territorio de disputa y de comunicación, y hay que estar en ellos y hay que conocerlos, me parece que si confundimos sobreinformación con democracia informativa con mayor nivel de conocimiento, vamos a transformarnos en ciudadanos o actores de la política muy vulnerables, porque hay otros que sí conocen cómo funciona ese territorio y van a pasarnos por encima con su maquinaria, con su conocimiento. Y al mismo tiempo tampoco podemos dejar de lado ese nuevo territorio en el que habitan miles de millones de seres humanos con los cuales nos comunicamos solamente a través de ahí, porque en el mundo, para hacer una cifra muy rápida, la mitad de la humanidad ingresa a la información a través de un clic de las redes sociales. Por lo tanto, hay que estar allí. La otra cuestión que me parece importante marcar es que ahora a mí me gusta pensar, no porque me guste, sino porque creo que es por ahí más o menos por donde va la cuestión en este momento, así como en el siglo XX decíamos que la disputa era por la agenda temática, es decir, por instalar de qué tema se va a hablar en el mundo, en la discusión política, en la discusión pública. En este momento la disputa es por el estado de ánimo. ¿Por qué, con qué estado de ánimo vamos a abordar un tema? Y tengo la impresión de que las derechas en general nos necesitan indignados y enojados a los ciudadanos. Y me parece que la disputa es para poder calmarnos, porque con el ánimo no calmo no podemos pensar, nos necesitan ofuscados para no poder pensar. Entonces yo creo que también tenemos esa nueva disputa, digamos, entender que ese es un nuevo territorio en el que hay que estar, sobre el cual tenemos que conocer para no ser vulnerables, y entender que las redes sociales básicamente buscan la indignación, y que tenemos que entender que corriéndonos de ahí damos un paso en positivo. Mira, me llama la atención esto que señalas, prácticamente es jugar con las emociones, con las sensaciones de las personas. Y tú mismo nos decías, las redes sociales son parte ya del cotidiano. Quien no está en redes sociales, pues no se está comunicando. Sé que estamos hablando de manera muy general, sin embargo, se ha vuelto precisamente ese escenario de la vida, y buscar y jugar con las emociones, pues es un aspecto, si lo entendemos en esa magnitud también, complicado, complejo. Sí, porque de hecho me parece que un problema que hemos o han tenido
los espacios nacionales, populares, democráticos de la región, es que por un lado han rechazado a priori ese nuevo territorio que son las redes sociales, y por otro lado han seguido en una lógica de funcionamiento muy siglo XX, ¿no? Muy de la razón por encima de la emoción. Y en este momento lo que prima como disputa, como decía antes, de la agenda son las emociones. Entonces uno puede decir, prefiero ir por el lado de la razón, el pensamiento, por supuesto, yo también lo elijo. Lo que digo es que no podemos desconocer que hay una disputa que está ocurriendo en este otro espacio, en el de las emociones, en lo que muchos llaman la nueva psicopolítica, ¿no? Es decir, un modo de abordar que no sea desde la explicación racional, conocida muy del siglo XX, muy de la era moderna, sino entendida en este nuevo espacio. Pensemos lo siguiente, yo no sé cómo es en Bolivia, que también tenemos elecciones en plazos muy, muy cercanos, una elección de la otra, pero en la Argentina, en esta elección que se va a dar el 27 de octubre, el 35% de los que votan son jóvenes entre 16 y 24 años. A ellos únicamente se les puede llegar a través de redes sociales y a través de un modo de la emoción. Por eso me parece importante, como dato político, no solamente como dato de color de campaña, que en la Argentina, al frente de todos, que encabezan Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, han logrado una campaña que tiene que ver con la alegría. Es decir, le han podido arrancar la idea de la esperanza, pero no como un simulacro, como una puesta en escena de, sino como una esperanza genuina. Un pueblo sin esperanza, un pueblo infeliz, un pueblo enojado, es muy fácil de conducir hacia el caos. En cambio, un pueblo paciente, de hecho yo sostengo que en este momento quien está garantizando la paz social en la Argentina es el pueblo argentino, no el gobierno. Y justamente me parece porque la política ahora, este espacio de la política entendió que también hay que trabajar sobre las emociones. Las emociones son la calma, el esperar que lleguen las elecciones ese día, votar, y que no, de ese modo que no nos puedan acusar los argentinos de golpistas, porque simplemente estamos esperando para ir a votar. Estos son los lugares de América Latina, están muy poderosas, lo que pretenden es el caos para luego responsabilizar al propio pueblo y sacar algún tipo de beneficio de eso. Mira, Mariana, es un escenario similar. Las elecciones acá son el 20 de octubre, en Argentina el 27. Hay un buen porcentaje, pasan el 22% del padrón biométrico de los jóvenes que van a elegir, están también entre 18 y 20, 22 años. O sea, es un escenario que las nueve organizaciones políticas acá, por ejemplo, no las han dejado de lado y están insertos en tema de redes sociales. Quiero hacerte una consulta relacionada precisamente a esto que nos ibas mencionando. ¿Qué hay detrás de estas granjas de trolls que se menciona? ¿Solo intereses políticos? ¿Cómo ves el contexto precisamente coyuntural político que se da en nuestra región? Bueno, yo lo que planteo en el libro es una hipótesis, la voy a claramente resumir, ¿no? Pero por supuesto que las empresas o los gobiernos o determinadas oposiciones, podemos poner el caso del fenómeno del Brexit en el Reino Unido, o incluso la campaña inicial de Trump, o en la Argentina el PRO, que es el partido del presidente Mauricio Macri, tienen un funcionamiento desde el propio nacimiento de las redes sociales de ellos con la contratación y la profesionalización de las granjas de troll. Eso es parte de su política, lo tienen contratado, lo tienen pagado, en este caso, en el caso de la Argentina, como también sigue desde el gobierno, con fondos públicos, lo cual uno puede cuestionar a priori, por supuesto, y eso está contratado, documentado, algunas cosas se pueden testimoniar mejor, otras no, porque es dinero que pasa por abajo. Yo pude entrevistar a varios ex-trolls y algunos trolls actuales, algunos hablaron con su nombre propio y dieron su identidad, otros por temor no lo hicieron, pero me contaron la mecánica. Ahora, lo que yo quise trabajar más en el libro y que me interesa seguir trabajando ahora es ver que si uno responsabiliza o solamente echa luz o señala o pone foco en estas granjas de trolls contratadas, está viendo una parte solamente del problema. Porque si fuera solamente por una cuestión de las granjas de trolls, sería un espacio acotado, porque el resto, los miles de ciudadanos o los millones de ciudadanos
que participan del debate público, de la conversación pública en el ámbito digital, podrían arrinconarlos a esos trolls, porque en términos de cantidad son menos. Pero ¿qué pasa? Como las redes sociales proponen, como decía recién, un espacio de disputa donde no hay casi subjetividad, porque no hay cuerpo, ¿no es cierto? No hay una empatía corporal que uno pueda tener como se tiene en un cara a cara o en una conversación telefónica donde hay tonalidades de la voz, modos de conversar, sino que es solo palabra plana casi. Ahí lo que sucede es que el cuerpo se corre, es mucho más fácil la agresión más rápida, la palabra altisonante. Entonces, es como un gran caldo de cultivo donde estas granjas de trolls y estos trolls y esta mecánica de la agresión puede funcionar. Algo que muy probablemente no pasaría en la calle. En una esquina no habría un linchamiento en cada esquina. Sin embargo, en las redes sociales hay linchamientos todos los días. ¿Eso por qué es posible? Porque la propia red permite y funciona para que eso sea así. Yo siempre digo que nosotros en las redes somos carne de cañón del linchamiento y los trolls, pero también combustible de ellos. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es ciudadanos que nos eduquemos en lo que sucede en las redes para justamente que si alguien contrata estas granjas de trolls, sepamos quiénes son y sepamos cómo acotarlos, de modo tal de que no inunden como una gran mancha de petróleo el resto de la conversación pública que se da en las redes sociales. Mariana, mira, en algún momento acá analizábamos y veíamos también ese escenario. Tú tienes en las redes sociales ese nivel de odio, de carne de cañón, lo decías hace instantes, en determinados momentos, muy violento, muy ácido, si vale el término, que no es el que necesariamente se refleje en la sociedad, en las calles, en las relaciones interpersonales que uno tiene. Entonces, hay dos escenarios muy distintos, pero ¿cuánto pueden incidir en decisiones, por ejemplo, políticas, en decisiones electorales, en decisiones de una sociedad, por ejemplo? Bueno, yo creo que en el caso de la Argentina tenemos un ejemplo muy muy cercano para analizar, tanto ustedes desde otro lugar como nosotros desde acá, los propios argentinos, y es que yo creo que el gobierno del presidente Macri llegó a las elecciones PASO, a las elecciones que tuvimos en agosto, convencido de que el único clima que había en la Argentina era el de las redes sociales. En lugar de combinar e intentar ver que el clima de las redes existe, por supuesto, y el clima de fuera de las redes también existe y conviven entre sí. Entonces, esos dos territorios, es el territorio del cara a cara, del acto político o de la conversación de un candidato yendo a visitar a los diferentes lugares, donde la amabilidad empezó a primar por sobre la furia, por sobre la ira, por sobre el enojo de las redes sociales, es el escenario que le disputó a esta furia que se veía encerrada. Yo creo que el error que cometió el gobierno de Mauricio Macri fue pensar que la única comunicación era, el único clima de comunicación era ese que ellos percibían en las redes y dejaron de lado el otro. Y después les vino la sorpresa. Y me parece que un poco nos pasó a todos, porque al estar con cierto blindaje mediático el gobierno, con un escenario de medios tan a favor, nosotros los que yo soy muy crítica del gobierno del presidente Macri, los que somos críticos del gobierno de Macri, no vimos venir la diferencia de la cantidad de la diferencia de votos. Creo que ni los candidatos la vieron venir. ¿Por qué? Porque uno a veces queda como encerrado en su propio análisis y no vio que la sociedad estaba haciendo otro proceso. No digo ni que mejor ni que peor, simplemente digo otro que no vimos. Entonces, por eso me parece que es un momento para aprender, ya que tenemos el ejemplo tan cerquita, tan a mano, de ver cómo tenemos que conocer esos dos escenarios y cómo van funcionando hermanado uno con el otro, no necesariamente de acuerdo, pero sí complementándose y respondiéndose mutuamente y en disputa, como todos los territorios de la vida social, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Mariana. Interesante empezar a hablar y abordar estos temas. Es para nosotros un gusto que hayamos podido conversar. Existen similitudes y el tema de las redes sociales, los trolls, esta sociedad anónima, como lo mencionas, pues se ve y hay que mostrar esa preparación también. Y tenemos que entrar en ese escenario también al nosotros utilizar las redes sociales. Quiero agradecerte por este contacto, Mariana, y bueno, cuando guste, siempre bienvenida. Al contrario, muchas gracias y un gran saludo. Tengo amigos muy queridos viviendo en Bolivia, amigos argentinos a quienes ustedes han recibido con muchísimo amor, así que bueno, muchas gracias, de verdad.